echaron de los 35 equipos que estuve. Sanguchería, algún lugar cerca. Un referente. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley llegó a jugar en Atlanta, allá en Estados Unidos. Lo que pasa es que nunca se supo porque era un jugador canábico, entonces lo daban de baja. Ahí tuvo una conspiración mediática. Llegué a jugar en el 2003 en el Real Madrid, pero no se supo porque hubo un cerco mediático. En medio formábamos Solari, Guti, McManaman y Carlos Fumeta. Despacio. En cada corner me lo quería fumar. También estaba el Turu Flores en Vélez. Ese partido me terminaron echando al minuto 10 porque le quise fumar el orto. Yo cuando festejaba un gol tiraba cogollos para tribuna. No le gustaba mucho la cárcel. Pero nos rolamos uno y se les pasó todo. De las mejores flores que conseguí en ese penal. Por adentro los pateaban los penales. La cantidad de veces me encontraron con portación de droga. Ni Maradona ni Messi, loro. Carlito Fumeta. Mi nombre es Carlos Fumeta. Debuté futbolísticamente en Deportivo Pasto en el año 92. Me echaron de los 35 equipos que estuve. Ahí arregló con los entrenamientos. ¿Cómo ves tu futuro inmediato? Qué sé yo, qué relajo. ¿Cómo ves tu futuro inmediato? Ese yo, estoy re loco.